Saludos amigos, bienvenidos a nuestro canal. Ya estamos bien asentados en nuestro proyecto. Como pueden apreciar amigos, hemos instalado bastantes rosetas, utilizando la misma técnica que anteriormente usamos. No les mostré todo el procedimiento porque es lo mismo. Quiero adelantar el proceso para que puedan ver qué tan adelantado está el trabajo. Los deseos de nosotros son de compartir este proyecto con todos ustedes y esperando que le pueda servir de algo. Entiendo que existen diferentes técnicas para instalar losetas, pero esta es la forma en que lo hemos hecho. Para mí, esta forma es más fácil, comenzando desde el centro de la habitación. Entiendo que al final tendré mucho más corte para las orillas. ¡Pero qué lindo se ve el piso! Aquí puedes ver cómo va quedando la instalación de las losetas. Empecé a cortar varios azulejos para los bordes de la habitación. Los cortes se llevarán más tiempo porque hay muchos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que estudiar los diseños y el tamaño. Tenemos que empezar a cortar los cortes más grandes. Y luego estamos bajando las tallas. Ok amigos, ahora voy a medir un azulejo para hacer un corte. Pongan atención. Primero tendré en cuenta el diseño en el que estoy trabajando. En este caso me voy a llevar por el diseño del abanico. Coloco la loseta donde se encuentra con los otros abanicos. Luego coloque la loseta al revés y en el lado contrario, encima de la loseta que va delante de la que vas a cortar. Tenga en cuenta que está bien emparejada. Luego tomas una loseta completa y la pones encima de la loseta que vas a cortar. Recuerden que la loseta tiene que tocar la pared. Y después, donde termine, ahí márcala encima de la loseta que vamos a cortar. Tengo que limpiar la máquina cortadora para que se me haga más fácil correr la loseta cuando esté cortándola. Voy a comenzar ahora a cortar los cortes de las losetas del taller. Amigos, ahora les mostraré lo que he hecho hasta ahora. El trabajo va muy bien y bonito. Me toma tiempo hacerlo porque trabajo con calma y sin problemas. Yo me tomo mi tiempo. Ok, ok. Señores, creo que esto será hasta el momento. Comprendo que no ven los videos
más de 5 minutos. Por lo tanto, no lo haré muy largo. Espero que le haya gustado este video. Los dejaré para que puedan apreciar el video. Señores, ok, nos veremos en el próximo video. Bye bye.